Miren cómo está la frontera. Ahorita, de hecho, desde Lancaster, allá en Estados Unidos, precisamente sobre eso hablaba nuestro querido seguidor, el señor Ramón, desde los Estados Unidos. El área que está sombreada en rojo es el área de la frontera entre República Dominicana y Haití, que comparten la isla La Hispaniola. La frontera abierta, permitiendo que cualquier enfermo penetre desde Haití, desde donde han penetrado incluso personas chinos y de otras nacionalidades. De acuerdo al sentido común, tal y como dice ahí, de acuerdo a las recomendaciones de expertos, las primeras medidas debieron ser el cierre de la frontera y la restricción de vuelos. El gobierno de Danilo Medina Sánchez no ha restringido los vuelos desde los países más infectados y no ha cerrado la frontera en una actitud complaciente para que sigan indocumentados, posiblemente enfermos, penetrando a República Dominicana. Cuando Haití, óigase bien, prepare el video, Julio, cuando Haití, uno de los países más desorganizados del planeta, ya cerró sus fronteras, nosotros no podemos ir a Haití, óigalo bien. Ahora bien, los compromisos de coger dinero que tiene Danilo Medina Sánchez, aparentemente, de acuerdo a lo denunciado a nivel internacional, hacen que él siga recibiendo dinero y que todos esos enfermos vengan a ser atendidos en nuestros hospitales con nuestro dinero.